Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Hay una sucesión de hechos que indican un camino en lo discursivo muy, pero muy interesante de Alberto Fernández. Trató de maldita a la derecha argentina, defendió duramente a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua por el bloqueo y la censura de los Estados Unidos. Realmente elevando el tono de la disputa general que hoy tenemos, acusó de ladrones de guante blanco y exigió la intervención de la justicia contra la mafia macrista, ladrones de guante blanco, que hoy nos vienen a dar cátedra de moral y de política en los medios de comunicación, comprados con la plata robada al pueblo argentino vía deuda externa, llámese fondo monetario, llámese buitres. Convengamos que es una escalada discursiva que todo el kirchnerismo venía reclamando desde hace bastante tiempo. Veníamos diciendo cuándo va a levantar el tono Alberto contra temas tan centrales, tan viscerales. Y bueno, encontramos que este Alberto Fernández se parece mucho a aquel Néstor Kirchner. Está muy bueno el atajo discursivo, pero mucho mejor es la práctica en algunos hechos. Por ejemplo, que Alberto haya decidido viajar a la Cumbre de las Américas para transformarse en el vocero, para transformarse en la voz de los que no tienen voz. Eso me parece extraordinario, ¿no? Y lo hace de común acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y de común acuerdo con los presidentes de toda la región. Va a Estados Unidos a decirle a los gringos en la cara: no queremos que esto siga pasando, ya más, nunca más. Repito, hacer la voz de los que no tienen voz. Los mismos medios que callaron durante 4 años de macrismo, los mismos medios que miraron para otro lado cuando se endeudaba la Argentina entre los buitres y el Fondo Monetario en más de 100 mil millones de dólares, miraban para otro lado. Los mismos medios que cuando se perseguía y se congelaba a jubilados y trabajadores, esos mismos medios que cuando cerraban 20.000 empresas pyme, ni chistaban, y que se hicieron los estúpidos ante el gobierno más corrupto de toda la historia argentina, legitimando abusos de toda calaña, son los mismos medios que hoy están jugando al golpe contra Alberto Fernández, ¿no? Que están planteando el desánimo, la desesperanza, la desmovilización, la tristeza como bandera política.
para que el pueblo argentino vote en contra de sus propios intereses, ¿no? Y pensar que hay gente de mierda que tenemos adentro que hoy tiene el mismo discurso que el macrismo, ¿no? Que son tan tapa de La Nación y de Clarín como el resto. La verdad que son cosas que duelen, son cosas que nos golpean mucho y que hacen que bueno, que tomemos conciencia, que tomemos partido, que tomemos posición, ¿no? Probablemente este mes la inflación vuelva a bajar 0,7 como estaba previsto y se habrá cumplido de esa manera el objetivo que todos planteamos, ¿no? Y que queremos que se dé. Obviamente va a ser presentado de manera inmoral, de manera soez, de manera absurda para que, bueno, esto no pueda ser registrado por el pueblo argentino, ¿no? Ayer percibí una cosa que quizás Javier Vicente, que es relator de fútbol, la pueda mensurar mucho mejor que yo. Ayer había medios de comunicación enojados porque miles de argentinos salieron a festejar el inmenso triunfo de la selección argentina ante Italia en Wembley, una selección argentina que pinta para campeona del mundo. Claro, porque miles y miles y miles de argentinos festejando en las calles se daban de bruces con la Argentina al borde del estallido social que ellos predican cada día. Entonces mostraban su enojo a esa hora, a la hora de festejar un triunfo deportivo que nos puso absolutamente contento a todos, ¿no? Otra cosa macabra que está haciendo el macrismo, pero macabra, perversa, es culpar de la pandemia a Alberto Fernández. Digo, que los pibes no hayan podido ir a la escuela es culpa de Alberto Fernández y del gobierno kirchnerista. Que se hayan bajado las tasas de productividad en distintas áreas de la economía, la cultura, la sanidad, la educación, es culpa de Alberto Fernández, que la Argentina haya tenido que estar siguiendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, haya tenido que estar encerrada, es culpa de Alberto Fernández. La culpa del encierro fue de Alberto Fernández, pero hay que ser hijo de puta. El Feynman ese, el Radio Mitre y una caterva de loros que sobre todo en La Nación y en TN todos los días repiten cantinelas que no se corresponden con la realidad, como si Argentina no hubiera tenido un año y medio de pandemia. Si hubo encierro y hubo restricciones fue porque lo que indicó la Organización Mundial de la Salud, y que además no se hizo acá, se hizo en todo el mundo. Hay que ser perverso, hay que ser malvado para distorsionar la realidad y utilizar una tragedia mundial en nombre propio, en nombre de un gobierno como el de Macri, un gobierno mafioso, ladrón, de la peor calaña que hizo tantísimo daño al pueblo argentino. Esta radio no se va a callar la boca. Esta radio no va a mirar para otro lado. Esta radio va a ser
tribuna contra tanta inmundicia. Y nosotros, desde adentro del kirchnerismo, no vamos a sostener el mismo discurso basura que hoy tiene el macrismo, que sufre de una profunda amnesia. Que tengan muy buen día, hasta mañana.